Hola, mi nombre es Edgar Lobor. En esta ocasión voy a explicar el funcionamiento de un circuito en serie. Bien, tenemos aquí este circuito con una batería de 50 voltios. Tenemos tres focos con una resistencia de 100 ohmios, ¿sí? Y podemos observar aquí que está circulando una corriente, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con el voltaje. Vamos a medir el voltaje en la batería. Y podemos observar, nos mide 50 voltios. Ahora vamos a proceder a medir el voltaje en cada una de las bombillas. Sí, vamos a medir aquí, entrada y salida. Nos da 16,7, 67. Procedemos a lo mismo y vemos 16,67 y en la de acá de igual manera, ¿no? 16,67, donde podemos observar que el voltaje se nos está dividiendo. Ese voltaje inicial. Si medimos en todo el ramal da 50 voltios, si medimos solamente 2 da 33, algo, ¿no? Porque se está dividiendo de manera igual esto debido a que las resistencias tienen el mismo valor de ohmios. Si tuvieran otro valor se nos dividiera, pero lo importante es comprender que siempre se divide. A veces no de igual manera, pero se divide. Ahora vamos a ver qué pasa con la corriente. Vamos a observar, vamos aquí a cortar este cable porque la corriente se mide en serie. Recordar eso, cómo medir, ¿no? Por voltaje en paralelo, la corriente en serie. Como podemos ver, nos está midiendo nuestro amperímetro, que hay una corriente de 0,17 voltios, perdón, amperios, ¿sí? Y vamos a hacer otra medida, por ejemplo, luego de esta salida vamos a hacer una medida también, para comprobar nuestra teoría, ¿no? 0,17 amperios, que es de lo que estamos hablando, ¿no? De esa manera queda claro que la corriente es la misma para cada uno de estos elementos. Recordad que la corriente es la cantidad de electrones que pasan por unidad de tiempo, entonces la cantidad de electrones que está pasando es la misma para cada uno de estos elementos, ¿no? Se encienden de igual manera porque ambos tienen la misma resistencia, que es 100 ohmios, ¿no? Pues si tuvieran diferente no sería igual, ¿no? Entonces tener eso claro y espero que haya ayudado este video. Muchas gracias. Saludos. En este momento vamos a definir un circuito en paralelo con sus características y el montaje para su posterior comprobación de acuerdo a los voltajes y el amperaje que circula a través de él. Mi nombre es Alan Delgado y a continuación presentaremos el circuito en paralelo. Podemos darnos cuenta que tenemos una batería de 9 voltios, un switch que permite el paso de la corriente, dos bombillas, cada una de 10 ohmios y 26,5 ohmios, y verificar las características que posee este montaje. Recordar que los circuitos en paralelo son esquemas en el cual la corriente eléctrica se distribuye en diversas ramificaciones, como lo tenemos estructurado en este montaje. En estos circuitos los elementos se ubican en paralelos, quiere decir que los terminales se conectan entre iguales, positivos con positivos y negativos con negativos, como lo hemos realizado en este momento. Para comprobar las características de un circuito en paralelo utilizaremos el voltímetro. Para poder calcular el voltaje que fluye a través de estos ramales utilizamos los terminales negativos y positivos. Reconociendo que el voltaje que se tiene dentro de este primer ramal es equivalente a 9 voltios. De la misma manera, en el siguiente ramal podemos verificar que el voltaje que se tiene van a ser de 9 voltios. Una característica principal de los circuitos en paralelo es que el voltaje es el mismo en este tipo de configuraciones. ¿Qué podemos notar acerca del amperaje o la corriente que fluye a través de cada uno de estos ramales? Pues vamos a poder calcularla y tomar la medición de acuerdo a los valores que nosotros tengamos de acuerdo a la resistencia, o en este caso el bombillo, que ofrece una resistencia de 10 ohmios.
comprobando también a su vez el amperaje o la corriente que fluye a través de este circuito mediante el siguiente ramal. Podemos notar que la diferencia en cuanto a su resistencia es notoria, por eso el brillo que ustedes pueden ver y cada uno de los movimientos en cuanto a los electrones. El primero, al ofrecer menor resistencia, los electrones se mueven con un poco más de libertad, lo que ocurre en el siguiente bombillo, ya que al tener mayor resistencia, los electrones fluyen con menor libertad. ¿Qué ocurriría? Pues mediante la ley de Ohm y comprobando con el amperímetro, podemos darnos cuenta que el amperaje va a ser mucho menor. La corriente va a ser mucho menor, ya que reconocemos que la corriente es el paso de electrones por una unidad de tiempo, mucho menor al tener una mayor resistencia. Comprobado entonces cada uno de los procesos y características del circuito en paralelo. Muchas gracias. Vamos a ver un ejercicio práctico de circuitos mixtos. En este momento tenemos un circuito mixto simple. Vamos a calcular la resistencia total y la intensidad total. Pero un circuito mixto es aquel que tiene una combinación de dos configuraciones eléctricas básicas, como los circuitos en series y circuitos en paralelo. Y son los más comunes en la vida cotidiana, ya que en las redes eléctricas convencionales resultan de la mezcla de circuitos secuenciales y paralelos. Para poderlo resolver claramente debemos haber visto o recordar cómo funcionan los circuitos en serie y circuitos paralelos. Vamos a usar una tabla en la cual vamos a ir colocando las resistencias. Les aconsejo en este caso poner siempre primero las resistencias, de tal forma para poder organizarnos con la información que nos ofrece el circuito y poder aplicar la ley de Ohm según corresponda. Normalmente se comienza por el lado izquierdo para poder encontrar la resistencia total o la equivalente. Ahora, también se puede utilizar el análisis de atrás hacia adelante, como hemos marcado en la gráfica. En este caso vemos que una está detrás de la otra y comparten una misma línea. Por lo tanto, que la resistencia total sería la resistencia 7 más 8. La resistencia 8 dándonos un total de 100 ohmios de resistencia total. Ahora, el circuito resultante es el que estamos viendo actualmente en la gráfica. De esta manera nos ha quedado un circuito en paralelo, tal como podemos verlo en el diagrama. Ahora lo que nos queda es calcular la resistencia en la parte señalada, tomando en cuenta la fórmula que nos indica la ley de Ohm, la cual indica que la resistencia es igual a 1 sobre la inversa de las resistencias, dándonos un total, al colocar los valores, una resistencia de 9.09 ohmios. Así nuestro gráfico nos va a quedar de la siguiente manera, teniendo una resistencia total 2 de 9.09 y teniendo algunas resistencias en series, ¿no? Dándonos la siguiente fórmula, la resistencia total 3 igual a la resistencia total 2 más la cuarta, dándonos un total de 59.09 ohmios, dándonos el gráfico que tenemos a continuación. Ahora tenemos resistencia en paralelo, para lo cual vamos a volver a utilizar la fórmula de resistencia en paralelo. Reemplazando los valores vamos a obtener un valor de 23.85 ohmios. El gráfico que vamos a tener al final va a ser el que está mostrándose en este momento.
Cada vez que vamos encontrando un resultado, nuestra gráfica se va a ir reduciendo y ahora ya tenemos un circuito en serie. Por lo tanto, que aquí solo queda sumar las resistencias, dándonos un total de 43,85 ohmios. De esta forma hemos encontrado la resistencia total del sistema. En este momento proyectamos la tabla con todos los valores de las resistencias. Y hemos encontrado la resistencia total a partir de las 8 resistencias que hemos tenido en el sistema. Ahora, para poder encontrar la intensidad total, podemos aplicar únicamente la ley de Ohm. En este caso, la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, dándonos como resultado, aplicando la fórmula que vemos a continuación, de 0,22 amperios.